Estamos aquí en Fútbol de Cuates, esta vez con el técnico de la selección, del equipo Guayaquil City. Un gusto, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, mano? Gusto saludarme. Bueno, profesor, acá le presento a mis compañeros. Está André, desde acá en la Ciudad de México, y Santino, en Lima, Perú. Gusto. Bueno, André, adelante. Buenas tardes, profesor, casi noches aquí en la Ciudad de México. Los saludo con muchísimo gusto. Pues quería comentarle un poquito al respecto de... Usted sabrá claramente que aquí en la Liga Mexicana han militado infinidad de jugadores ecuatorianos que lo han hecho con un paso muy exitoso, como el gran Chucho Benítez, el gran Alex Aguinaga, ahora Ener Valencia, que acaba de salir para Turquía. Quería comentarle a usted y cuestionarle sobre esto de... ¿Los jugadores ecuatorianos toman la Liga Mexicana como un trampolín para el reconocimiento internacional, buscar un camino a Europa, o cómo se maneja la situación dentro de la Liga Ecuatoriana? Sí, los jugadores toman, es un mercado que a los ecuatorianos les ha ido bien, es un mercado que incluso es un poco mejor pagado o mucho mejor pagado de lo que es el nuestro. Entonces lo toman primero como un trampolín para poder salir a equipos europeos, como usted dice, o inclusive uno de los grandes mexicanos, y también para obviamente crecer un poco en lo económico, ¿no? Nosotros el año pasado transferimos un jugador a la Liga Mexicana, que fue Jonathan Perlaza, que hoy está en Querétaro de México, que el año pasado jugaba en nuestro club, que fue una de las figuras de nuestro club y del torneo. Antes, Santino. Gracias, Pablo. ¿Cómo estás, Andrés? Igual es un gusto tenerte, profesor. Igual es un gusto tenerlo en el programa. Y preguntarle, para usted, ¿cómo está viendo la evolución del fútbol ecuatoriano? ¿Cuál ha sido la forma, ¿no? La forma de esta evolución del fútbol ecuatoriano, más que todo, porque sabemos que también hay equipos que están en Copa Libertadores, algunos que están en Copa Sudamericana. ¿Usted cómo ha visto esta evolución? Sí, hemos evolucionado mucho, hemos crecido en muchos aspectos, ¿no? No solo, bueno, en lo deportivo es el resultado, pero el crecimiento deportivo se debe a múltiples factores, ¿no? A lo estructural, a que haya equipos que han iniciado proyectos y luego han esperado los resultados. En el caso del equipo donde yo trabajo es uno. Yo tengo en este club 3 años dirigiendo de forma consecutiva y el proceso se ha respetado. Otro es Independiente. Entonces, es una liga, creo yo, muy competitiva, muy pareja y ha mejorado con el tiempo. La Liga Pro se fundó hace 2 años atrás, porque antes era manejado por la federación, y eso ha hecho que el nivel del campeonato sea mejor que el de antes, y bueno, que podamos haber sido buenos papeles en las competiciones sudamericanas juveniles también ha ayudado. Quedamos campeones en Sudamericano Sub-20, quedamos terceros en el Mundial Sub-20, y eso ha hecho que haya una explosión de jugadores jóvenes en el país que ha sido positiva. Ahora, profesor, también quería consultarle, ¿hay algo que usted haya visto en el fútbol ecuatoriano que todavía falte evolucionar, digámoslo de esa forma, o mejorar quizás para usted? Y sí, como en todos lados, ¿no? Como en todos lados. Hay un montón de cosas estructurales que hay que mejorar para que el fútbol nuestro sea mucho más grande, pero bueno, todo tiene que ver con los recursos también. Acá estamos con problemas con el tema de la pandemia y antes también. Los clubes tenían muchos problemas económicos, para eso les llegó la Liga Pro. Con el control económico han hecho un trabajo notable y está haciendo que el nivel de nuestro campeonato crezca y de nuestros jugadores. Pero bueno, creo que los problemas inician desde ahí y luego continúan con la falta de conocimiento y estructura de muchos clubes en nuestro torneo. Adelante, Pablo. Sí, bueno, antes que nada, saludar al colega que tenemos acá, Eilson, que también nos acompaña el día de hoy. Llegó un poco tarde, pero acá está con nosotros. Y bueno, profesor, consultarle su equipo, el actual, donde está ahorita, ¿cómo lo ve en la actualidad? ¿Cómo ve a los jugadores? ¿Cómo ha visto este reinicio de campeonato? Bueno,
Y bueno, estamos en proceso también, ¿no? Como todo, estamos mejorando, teníamos 5 meses sin jugar, estamos séptimos en la competición, pero estamos a 6 puntos del líder y a 3 del segundo. Acabamos de jugar con el equipo más grande del Ecuador el día miércoles, que es Barcelona, y le ganamos 2-1 en un partido muy reñido. Le hemos ganado en el EC también, que en esta temporada que es un equipo bastante importante en nuestro fútbol, y bueno, vamos ahí tratando de agarrar regularidad con los resultados, y creo que hemos tenido un buen inicio, pero bueno, faltan muchas fechas como para poder definir un resultado un poco general. Correcto. Adelante, Edilson, por favor. Bueno, ahora sí, ¿no? El saludo para el profesor Pulga Vilanes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿no? Y me imagino que está muy emocionado el equipo y sobre todo más motivado de lo que ya suelen estar por la victoria frente a Barcelona, ¿no? Sí, bueno, dura poco, ¿no? Porque ya tenemos que concentrarnos en Independiente del Valle, que es un rival muy complicado. Entonces, estamos contentos, sirvió mucho en lo anímico para poder sumar y trabajar. Cuando se gana, se trabaja mejor, pero bueno, estamos conscientes que suma 3 puntos y que el campeonato está muy largo y que si nos estancamos en estas victorias, pues después las podemos pagar caro, ¿no? Entonces, saber que tenemos que continuar y encontrar la regularidad que necesitamos para poder meternos en la pelea nuestra, que es tratar de llegar a una Copa Internacional. Profesor, un director técnico tiene varias cualidades que lo caracterizan. Puede ser una de ellas el liderazgo, por así decirlo. ¿Cuál cree que es la cualidad la más importante para usted? Todas son importantes, pero ¿cuál es esa que siempre está destacando en usted? Y bueno, primero el estudio, el tratar de la preparación. Tengo la suerte de haber sido futbolista, haber trabajado toda mi vida dentro del fútbol, soy director deportivo, tengo título de director deportivo, he estado toda mi vida vinculada al fútbol, no he hecho otra cosa que no sea este, creo que eso me ha ayudado mucho. Y bueno, de ahí muchas ganas, pasión, en busca del conocimiento constante, y eso creo que, bueno, esfuerzo, sacrificio, son todas cosas que creo que no me faltan. De ahí el estudio y todo eso, y el conocimiento se lo va aprendiendo con el tiempo. Durante todo este proceso en Guayaquil City, en su momento en River Ecuador, usted empezó como director deportivo, ¿no? Y ahora está como director técnico, ha estado durante más de 3 años apegado al equipo, y siempre se habla de que el Guayaquil City es un equipo que tiene una ideología clara, que ya está establecida, una forma de ver el fútbol y de tratar a sus equipos. ¿Cómo ve durante todo este proceso? ¿En qué etapa piensa que ya está el equipo? Últimamente se ha dado buenos mensajes positivos por parte de todas las personas que hacen y ven el fútbol en Ecuador, y dicen que el Guayaquil City ha mejorado. Pero quisiera conocer su punto de vista, usted que ha estado dentro del equipo, y cómo ha visto ir evolucionando durante cada una de las etapas. No, profesor, estaba con el audio de... ahí está. Yo empecé con este club, como usted le dice, director deportivo, y empezamos desde cero, ¿no? Empezamos la construcción de un equipo con una nueva ideología, con una identidad. Hemos hecho una infraestructura, hemos construido una infraestructura que no había, lugares de entrenamiento. Luego tuvimos que crear cosas que la gente capaz que no las nota y son muy importantes, que como el sentido de pertenencia, el que la gente le tenga cariño en nuestro club, la gente que trabaja dentro del club, son cosas importantes. Hemos construido un material humano importante en cuanto a entrenadores que trabajan en el club, los hemos escogido a todos. Y aparte, jugadores propios, ¿no? Tenemos cerca de 20 de la plantilla profesional, que está compuesta por 24 jugadores, 20 pertenecen al plantel, o sea, tienen contratos entre 4 y 5 años con el club. Eso es muy importante para un club como el nuestro. Y hemos vendido cerca de 9 jugadores que le han representado para nuestro medio, que es mucho dinero, que son cerca de 5 o 6 millones de dólares. Y luego de eso, pues, buscar ser competitivos, que creo que es la etapa que estamos, ¿no? Primero hay que crear una base, y ya la creamos, y ahora que ya está creada, pues buscar ser competitivos todas las semanas,
y en esa competición ver dónde estás y dónde te puedes plantar para poder desde ahí pelear. Entonces, eso estamos logrando, ser competitivos, ser un rival difícil para todos los rivales de esta liga, y creo que vamos en esa etapa ahora. Adelante, André. Y muchas gracias, Pablo. Profesor, quisiera preguntarle a usted, que está dentro del medio futbolístico en Ecuador. La selección nacional de Ecuador pues tenía cuatro mundiales consecutivos participando en la Copa del Mundo, pues 2002, 2006, 2010 y 2014. ¿Qué hizo falta para clasificar a Rusia 2018? No sé si usted sepa algo como técnico ahora, que estén haciendo diferente para buscar la clasificación a Qatar 2022. Bueno, creo que ya se cometieron muchos errores dentro de la federación, creo que errores involuntarios, porque debe hacerlo bien al fútbol. Implementamos una regla del juvenil en cancha que fue nefasta, porque se dio para más que para ayudar a los jugadores, sino para un nexo de corrupción. Llegaban jugadores que no tenían la edad, y los que verdaderamente tenían la edad nunca llegaron a jugar, y se perdieron un montón de camionadas de jugadores. También se perdieron los formadores, porque los empresarios entraron en el negocio de vender jugadores adulterados más que vender jugadores formados, y se perdió una camionada de entrenadores también, que se quedaron sin trabajo y ahora ya no están en el medio. Entonces, estamos pagando el error de una decisión muy importante. Aparte, se han manejado muy mal los clubes económicamente, han contratado sin medirse, y han dejado clubes totalmente endeudados. Eso ha hecho que no se invierta en divisiones formativas, en sacar nuevos jugadores. Entonces, tenemos un vacío de jugadores bastante grande, y eso ha hecho que estemos muy mal en cuanto a la selección de mayor, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay una pugna muy grande en la federación, yo creo que ya se está zanjando en beneficio de todos nosotros, y bueno, espero que se tomen decisiones acertadas en los próximos años que nos ayuden para poder clasificar a los mundiales y estar siempre estar en los lugares donde hemos estado en los últimos años. Bien, bien, profesor. Ahora yo quisiera seguir la misma línea de André, que le preguntó sobre la selección, pero en este caso yo comentarle sobre usted cómo ve a las selecciones sudamericanas ahora que va a iniciarse una nueva eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. ¿Cree usted que hay algún equipo favorito para estas nuevas eliminatorias, o eso ya se acabó para usted, o que si todos los equipos ahora están a la par y no se podría hablar de un favoritismo? Y bueno, es que en Sudamérica, ustedes lo saben, creo que en Centroamérica también, siempre hay unos favoritos, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, es México, Estados Unidos. Y acá en Sudamérica, Brasil y Argentina van a tener ese título siempre. Y creo que toda la vida va a ser así. Y luego hay selecciones que están muy bien plantadas, como la uruguaya, la colombiana. Y bueno, y creo que después de esas cuatro vienen todo el resto del pelotón, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar de poner ahí en ese lugar. Está la selección peruana, que viene siendo una buena Copa América, está la selección paraguaya, está la selección chilena, que no deja de ser fuerte, y un sinnúmero de equipos que van a ser complicados, sin quitar a los favoritos que ya le nombré. Edilson, adelante. Ahora sí, hola, sí. A ver. Está encendido. Y listo, no, para continuar un poco con lo que es el equipo de tal, como tal, Guayaquil City. Siempre he visto en el equipo que es muy familiar, es muy amistoso. Hay esa buena relación en dirigencia, en jugadores. Cuando están en el partido se nota. En las redes sociales también se puede notar mucho. Me gusta qué valores le transmite a sus jugadores durante toda esta etapa. Justamente eso es lo que hemos querido transmitir en esta etapa, lo que usted marca, ¿no? Una familiaridad que tenga que ver con un sentido de pertenencia al club, que es importante. Es un club que tiene 3 años, Guayaquil City como tal, porque antes era River, ¿no? Entonces, es un club totalmente nuevo y son cosas que hay que construir, que se hace con todas las estrategias que usted está marcando. Entonces, esos son los valores, el sentido de pertenencia,
de amor al club, de respeto, del amor por la posibilidad que te da estar en primera división y poder demostrar. Como le dije, acá han salido 11 jugadores vendidos en su club, en clubes grandes, y bueno, Jonathan Terlase, que fue nuestro primer jugador vendido al exterior. Entonces, todos los jugadores ven una posibilidad de un lugar donde me puedo entrenar bien, donde puedo estar entrenándome a nivel de la élite sudamericana o mundial, que puedo competir en una liga profesional, y encima tengo la oportunidad de ser observado y poder ir al exterior. Entonces, eso es lo que nosotros hemos transmitido y buscado en las etapas previas a la de este año. En este año, netamente competitivo, donde buscamos clasificar a una Copa Internacional a costa del trabajo que hemos hecho durante años. Dale, Andrés. Sí, profesor, quisiera consultarle. Usted es un técnico pues relativamente joven. Quisiera saber la transición que es de jugador a técnico. ¿Es difícil? ¿Usted la consideró difícil en su momento? Porque a veces, si el vestidor no está unido, pues puede, acá en México se le conoce como tender la cama. Si no te gusta un entrenador, pues haces todo lo posible para que lo corran. ¿Cómo evitar eso como entrenador, como líder de un equipo? Y si esa transición fue difícil para usted. Sí, es gestión de grupo, ¿no? Que es algo que tenemos que haber estudiado y tenemos que saber los entrenadores y lo tenemos que tener con nosotros. Es gestionar el grupo, saber escoger a los jugadores. Yo he tenido esa suerte, al menos, de poder ser yo quien escoja todos los jugadores que están en el plantel, de poder entrevistarlos, de poder tener un departamento de scout que funcione. Y los escogemos con la mentalidad y con la ideología que nosotros queremos, y una de esas es la unidad, no la desunión, que es lo que se marca, que pasa en muchos clubes, ¿no? Entonces, tengo esa suerte, yo poder escoger a los jugadores y yo tomar las decisiones finales siempre en la parte deportiva. Esa fue la primera. La segunda no me acuerdo lo que me contó. Sobre qué sintió, si usted sintió que fue difícil la transición de jugador a técnico. No sé si la palabra es difícil, creo que sí, puede ser, creo que sí. Diría muy sacrificada más que difícil, porque lo que cuando uno hace lo que le gusta, no le parece tan complicado, ¿no? Pero sí, es mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicarse a esto, y es una etapa totalmente diferente, pero bueno, menos a mí me gusta y creo que tengo la vocación para hacerlo. Adelante, Santino. Gracias, André. Profesor, ahora una consulta. ¿Para usted qué es lo que tiene que tener un jugador que se quiere dedicar a esta profesión que es ser futbolista? ¿Qué es lo que hay, alguna característica principal que tiene que tener un jugador para ser profesional? Bueno, mire, si es que empezando de los deportivos, si llegó a pasar todos los procesos formativos, es buen jugador, sin duda, ¿no? Yo lo digo, un jugador que llega a primera división a entrenar con un equipo de primera división es buen jugador. Eso no cabe la menor duda en ninguna parte del mundo, por toda la cantidad de jugadores que hay y las cantidades de filtros que existen. O sea, los jugadores que llegan a Portugal son buenos. Luego tiene que ver el mantenerse, el llegar más alto, tiene que ver con los valores, con la fortaleza mental. Los valores para mí son fundamentales. El querer trabajar en equipo, el querer asociarte, el querer ser amigo de los demás, el querer amar, apreciar al compañero, porque no es lo mismo respetarte, no es lo mismo respetarte y llevarme bien contigo que quererte. Un jugador tiene que querer a su compañero, tiene que quererlo sin duda alguna. Y el quererlo tiene que ver con los valores implícitos que te inculcan en tu casa desde chico, ¿no? Eso yo no te lo puedo enseñar. Entonces, que tenga esas cosas, que tenga valores adecuados, para mí es fundamental. Por eso la entrevista previa o varias entrevistas previas y el test psicológico en lo personal me sirven de mucho para contratar a un jugador. Adelante, Wilson. Especialmente en este ámbito, ¿no? Dentro de su equipo, ¿a qué jugadores puede mencionar que tengan estas características y que durante algunos años los esté viendo ya en el fútbol internacional? Bueno, Jonathan fue uno de ellos, que trabaja con nosotros desde el año 2014, tiene 6 años trabajando con nosotros. Michael Hoyos, un jugador que
que vino es argentino, fue un estudiante de La Plata, seleccionado nacional de su país, y ahora está con nosotros, Gonzalo Mastriani, Alan Aguirre. Bueno, le podría nombrar la mayoría que yo, pues todos los he escogido yo, entonces para mí todos son buenos, y todos tienen eso que les estoy marcando. Una plantilla muy joven, acompañada de gente de mucha experiencia, pero creemos que todos tienen la posibilidad de luego ser figuras en la élite del fútbol mundial. Yo quisiera saber, profesor, ¿en dónde se ve usted en 5 años, usted personalmente y el club Guayaquil City? ¿Dónde lo ve? ¿Cuáles son los objetivos que tiene dentro del país y en competiciones internacionales como la Copa Libertadores o una Copa Sudamericana? ¿Dónde ve? ¿Se ve usted primero y al club como tal? Mi objetivo personal es salir del país, ¿no? Mi principal objetivo, mi principal meta es lo que me haría feliz, vivir en el exterior, hacer una vida fuera de Ecuador, no porque no me guste mi país, lo amo, me encanta, pero no hay un técnico que lo haya hecho, y bueno, ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero, hacer una vida fuera de Ecuador en el futuro cercano, y a Guayaquil City, yo tengo contrato de 5 años, este es el tercero, voy a dejar este club con el proyecto terminado en la primera fase es hacer un club sustentable, que sea rentable y se sustente solo. Esa fue mi primera etapa como gerente deportivo y sigue continuando. Yo soy el manager del club, no solo entrenador, y que sea sustentable, que tenga jugadores propios, que tenga entrenadores propios, que tenga un sentido de pertenencia importante, que haya tenido un grupo societario más grande, hinchas, y bueno, que sea sustentable y que se pueda manejar solo en todas las áreas del club. Ese es mi objetivo y creo que vamos en buen camino. De ahí, cuando termine mi contrato, pues mi objetivo personal, como le dije, es poder dirigir fuera de Ecuador. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Pablo. Sí, gracias, André. Bueno, ay, profesor, yo le doy una consulta. ¿Usted sigue actualmente el fútbol mexicano? ¿Cómo lo ve en la actualidad el fútbol mexicano? Sí, lo sigo mucho. Me gusta mucho el fútbol mexicano porque hay muchos goles para tener más allá. Es un fútbol que brinda para mí, en lo personal, mucho espectáculo. El nivel táctico me parece que en cierto momento queda de segundo plano por el espectáculo, que es prioritario, y eso a mí me agrada. Hay partidos con muchos goles, partidos muy abiertos. En lo personal me gusta mucho, pero también, como le dije, lo táctico para mí es más importante. Creería que el equilibrio sería más lindo, pero bueno, son gustos nada más, ¿no? A la gente allá le gusta y eso es bueno. Veo las decisiones que han tomado, que algunas me parecen muy acertadas, como el reestructurar nuevamente todo el fútbol mexicano con todas las decisiones que han tomado. Creo que unas son buenas y que hacen bien, hay otras que capaz ya hay que analizarlas, pero sin duda, y tengo por conocimiento estadístico, no me estoy inventando, está entre las mejores 10 ligas del mundo. Y eso es importante y hay que valorarlo. La Liga Mexicana es una liga muy fuerte que está a la altura de la liga de élite a nivel mundial. Por supuesto, sin duda, eso es totalmente cierto. Incluso, bueno, como bien sabemos, aquí en México, un jugador que destaca mucho es Ángel Mena, ¿no? Creo que Ángel Mena aquí, desde que llegó, ha sido indispensable, como bien André lo sabe, ¿no? André, y usted también, profesor. Creo que sabemos que Ángel Mena, buen jugador. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo considera específicamente Ángel Mena, no? Ángel Mena es un jugadorazo acá, lo demostró, en Jorge, que ya estaba sobrado para este fútbol. Había sido figura de su equipo 2-3 años seguidos, convirtiendo muchos goles, muchas asistencias. Pero sobre todo es un tipo que es muy regular y que es importante para los entrenadores, que esté siempre disponible, que se entrene bien, que sea un profesional, y él lo es. Entonces, creo que tiene todos los componentes como para jugar en una liga tan importante como la mexicana. Correcto, profesor. Bueno, acá le damos el pase para ya finalizar a Elson y luego a André. Adelante, Elson, por favor. Ok, gracias. Profesor, algo que también me gustaría destacar, ¿no? Esa idea que usted tiene para poder trabajar y en algún momento
salir del país y mejorar la imagen de los directores técnicos de Ecuador. No quiero decir que sea mala, sino que darle un salto más de profesionalidad, porque incluso en el mismo país se habla de que no existe esa confianza para los entrenadores ecuatorianos. ¿Qué opina usted sobre eso? Que es real, pero también que es normal. El curso de entrenadores en Ecuador tiene 10 años de creación recién. México, Colombia, Uruguay, Argentina, creo que tienen 50 años o un poco menos, pero van por ahí. Y es la razón por qué hay gran cantidad de técnicos nacionales. Al no haber técnicos nacionales no hay un gremio, al no haber un gremio no hay leyes que protejan al entrenador nacional, y eso es cosas que se van a construir en el camino. Entonces va a ser que los entrenadores ecuatorianos tengan más experiencia por legalmente o porque así nos quieran tomar en cuenta, pero toda esa experiencia que vamos a adquirir va a ser que en un futuro el técnico nacional sea muy bien apreciado acá. Por eso le digo que es lo que usted dice es real, pero que no me queda la duda que por hoy es normal. Adelante, André. Sí, yo quisiera preguntarle rápidamente dos cosas, profesor. ¿Qué opinión le merece Gustavo Alfaro, que es el nuevo técnico de la selección de Ecuador? Y usted, que ya mencionó que quiere salir del país, ¿tiene a la Liga Mexicana como una posible meta en su carrera? Bueno, Gustavo Alfaro me parece que amén de su estilo deportivo, que me puede gustar o no gustar, y a la gente le puede gustar o no gustar, creo que es el tipo indicado que Ecuador necesita en este momento por todo lo que representa, por todo lo que ha dirigido, por su carácter, por lo que conoce y por las ganas que tiene de venir a dirigir, que eso es básico, ¿no? Entonces, yo creo que es el indicado, creo que el que acertaron en su contratación, luego veremos los resultados. Y bueno, mi objetivo es salir del país. Y obviamente, no digo que mi objetivo netamente sea la Liga Mexicana, pero si algún día me toca ir, estaría muy gustoso por lo que lo más mencionado. Es una liga que está entre las mejores ligas del mundo, que ha cogido buenos entrenadores, tiene técnicos que han dirigido en Ecuador y le han tenido buen suceso. Y bueno, ojalá, vamos a ver qué me depara el futuro. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, muchas gracias por darnos esta charla. La verdad que lo que buscamos, en fin, el objetivo aquí de nosotros es difundir lo más que se pueda a cada país desde México. Pues agradecerle por esta gran entrevista que nos ha dado, la verdad. No, encantado. Siempre me gusta hablar de fútbol. Okay. Bueno, entonces, ya saben, a todos los seguidores de Far Sport, hoy estuvimos con el técnico de Guayaquil City. Y ya vendremos más información y programas el día de mañana con, bueno, en este caso una edición especial de la CONCACAF por el sorteo que nos han dado hace unos días. Vamos a hablar de todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante con las selecciones de CONCACAF. Y bueno, de mencionar y agradecer a André, a Elson y bueno, obviamente al profesor por estar aquí presente el día de hoy, ¿no? Y también a Santiago Nicoletti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Amigos. Gracias, profesor Gavilán. Es un gusto. Un placer. Hasta luego. Welcome. Tonight, we are entering a world where music makes you feel amazing. Tonight, all of you will become one. Close your eyes, feel the adrenaline. And now, get ready for a next level of music. 5, 4, 3, 2, 1.